Bueno, estoy hablando así ahora porque en el lugar que me toca estar haciendo la cuarentena es un lugar, como bien saben, es de playa. Les hablo cerca también porque acá se ve el mar como está atrás mío. Y tengo un compañero acá atrás. Miren, ahí lo ven. Bueno, les voy a hablar de los cangrejos. Me van a dar un segundo que lo voy a filmar porque la verdad que increíble tenerlo tan cerca. Seguramente han escuchado la historia de que se veían animales que antes no se veían. Está circulando por las redes sociales de que ahora con esta pausa que se está haciendo con la cuarentena están viendo cosas que no veían. Bueno, esto es un claro ejemplo de que realmente es así. Uno cuando se detiene y empieza solamente a observar, sin molestar, sin tener que estar modificando cualquier cosa o interrumpiendo la naturaleza, empiezan a aparecer cosas que salen fuera de nuestra imaginación, incluso porque realmente nos sorprenden y están pasando en la puerta de nuestra casa. Bueno, me vengo acá un poquitito más alejado de la zona del viento, porque este es un lugar justamente donde, como ven atrás, hay pescadores y también hay bastante viento. Es una zona costera con una cantidad de viento importante en esta época del año. Bueno, como les comentaba recién, los cangrejos, ¿saben que hay más de 4.000 especies diferentes de cangrejos? Después, por otro lado, estuve hablando con algún lugareño y me estaba comentando que hay cangrejos que llegan a medir hasta entre 3 y 4 metros, contando las patas. La verdad que es algo que me sorprendió, un dato increíble. Y luego, después de estar observando acá, también me dijo que hay cangrejos que son cangrejos cocoteros, se llaman, que tienen la habilidad de hasta trepar palmeras e incluso, no sé si vieron cómo es el coco, que en otro momento les voy a comentar porque acá hacen de todo con el coco, tienen la capacidad de poder abrir los cocos. Bueno, esto podríamos decir que son rompecocos, literalmente hablando. Bueno, y la cuestión es que me empezó a contar también otras características que los cangrejos son carroñeros y bueno, pez que anda dando vuelta por ahí en la playa que está muerto, uno los ve comiendo, que se alimentan de algas y bueno, dentro de esta variedad hay de agua salada, de agua dulce, los que son más terrestres y normalmente no son buenos nadadores, pero sí se mueven muy bien, se desplazan, como ven así de costado y demás. Por el suelo marino, abajo del mar, pum, van caminando por ahí y bueno, y ahí también atrapan sus presas y demás. Entre ellas también estarán los huevos de tortugas y demás, que también de acá es una zona donde se ven, que si tengo la oportunidad de ver alguna, se las voy a mostrar porque es también increíble. Y bueno, y esta posibilidad de que acá en este lugar abren, normalmente la cuarentena se abre cada 3-4 días para que la gente vaya a los mercados, compre los suplementos y demás y pueda trasladarse si tiene que ir de un lugar a otro. Si tengo la oportunidad de hacerlo, se los voy a mostrar también, porque acá hay que cumplir la cuarentena a rajatabla. Bueno, y la verdad que hay muchas otras características que ahí veo si les puedo tirar algún dato más. Poquitito al reparo porque si no iba a ser imposible que me entendieran lo que les tengo que contar. Bueno, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención? Primero, ver a dos cangrejos en la playa como bailando. Digo, ¿qué pasaba acá? Bueno, resulta que le estaba haciendo el cortejo el cangrejo macho a la cangreja hembra. No sé si está bien dicho, ojalá que no lo vea ningún biólogo o ningún lingüista. La cuestión es que claro, al ver esta situación me llamó mucho la atención. Tienen 5 pares de patas y bueno, ¿cómo hacía con la, 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 la,
las pinzas delanteras. Y bueno, y las iba moviendo de diferentes formas y haciendo un baile que bueno, es un espectáculo digno de ver. Bueno chicos, con esto me despido por el día de hoy, acá haciendo la cuarentena, descubriendo cosas en donde pensé que no había nada, que era algo absolutamente, ¿qué se puede decir?, aburrido, donde no prestaría nunca atención. Y bueno, uno empieza a prestar atención a los detalles y realmente eso cambia la vida. Dicen que en los detalles está la diferencia, ¿no? Bueno, acá es un buen ejemplo como para poder tomarlo y empezar a prestarle atención a los detalles. Los detalles son la diferencia. Bueno chicos, desde acá les mando un saludo grande. Espero que pronto se empiece a normalizar ciertas cosas, sobre todo el hecho de ver la posibilidad si se puede volver. Por suerte, se dan ciertas condiciones que lo hacen favorable este lugar para que no prospere acá el virus. Pero bueno, tengo un largo camino a casa y eso me va a llevar un tiempo. Ojalá que sea más corto de lo que yo pienso en este momento.